Bienvenidos y bienvenidas a Ministerio del Ambiente te informa, donde te presentaremos las noticias más importantes de la semana. En Arequipa, la ministra Albina Ruiz lideró el primer taller de retroalimentación para la elaboración de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico sostenible para la macrorregión sur. El MINAM, a través del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, hizo entrega de más de 421.000 crías de peces a comunidades de 5 regiones amazónicas, beneficiando alrededor de 13.000 pobladores. CERNAM desarrollará el proyecto Ciencia y Gestión Efectiva de las Áreas Naturales Protegidas en Perú, con el fin de contribuir a mejorar la efectividad de la gestión de las áreas naturales protegidas. El Instituto Geofísico del Perú monitorea el comportamiento de las ondas Kelvin, aplicando modelos físico-matemáticos para pronosticar el fenómeno del Niño. La ministra Ruiz se reunió con autoridades regionales y municipios provinciales de Amazonas para impulsar acciones conjuntas frente a las actividades ilícitas que dañan los ecosistemas de esa zona del país. No olvides visitar nuestras redes sociales y unirte al canal de WhatsApp para que te enteres de todas las acciones que realiza el Ministerio del Ambiente. Compunche Perú, Gobierno del Perú.